durante todo el miércoles, o sea, el día de mañana, va a estar abierto el local y el jueves vamos a mandar la última, va a ir un compañero en su vehículo a llevar, eso lo vamos a mandar directamente al local del PCNT, que va a ser el último lugar donde se están recibiendo. Por lo tanto, los minuanos o la gente del interior del departamento que quiera acompañar y todavía no lo haya hecho, tiene por lo menos todo el día miércoles para venir. La comisión va a estar abierta desde temprano. Y hemos estado saliendo, hay mesas en diferentes puntos, y hemos encontrado en el último mes una reacción muy positiva que nos hace, de alguna manera, tener la expectativa de que vamos a llegar al número de firmas que nos propusimos al principio. Inclusive, en la planificación que la Comisión Departamental hizo, también, que es alrededor de las 9.000 firmas, vamos a contar, no podemos adelantar mucho, pero hemos visto un ritmo muy interesante. Después, lo otro que nos parece que ya el solo hecho de haber logrado movilizar todo lo que movilizamos, en las terribles circunstancias en que lo hicimos, porque la pandemia, sin posibilidad de hacer actos y todo eso, ha sido un aporte importante al proceso democrático del país, porque nos parece que las leyes, y una tan importante como esta, que no fue difundida en la campaña electoral, pero que ya la tenían pronta, merece una discusión de toda la ciudadanía y merece un pronunciamiento de toda la ciudadanía. Este es el aporte que como Comisión Departamental y como Comisión Nacional hemos hecho. Y después, bueno, el llamado, esta campaña ha ido un poco, digamos, en el diálogo con la población, ha ido generando, digamos, una modificación que yo creo que es muy positiva, y es la siguiente. Si bien al principio era como el no a la LUC, en realidad en el diálogo con los ciudadanos, lo que le estamos pidiendo es que nos den la posibilidad de que la LUC se discuta, inclusive ciudadanos que probablemente finalmente voten a favor en el momento que, si es que llegamos a la firma, también los exhortamos a que firmen, en el sentido de que es muy bueno abrir el debate democrático.